Otro ejemplo de llevar las pobrezas humanas con sabiduría es Santa Teresita, una pobre monjita que no tuvo ninguna educación especial, que murió a los 24 años sin hacer nada, pero Dios la llenó de sabiduría, tanto que ahora le hemos declarado doctora de la Iglesia. Y es sorprendente cómo Teresita vive el Evangelio, a pesar del ambiente y de lo que se predicaba, ¿eh? Porque Teresita pasó todos los ejercicios predicados que tenía la comunidad en el infierno, muy mal, porque todo era hablar del pecado, del castigo, del infierno, y eso no entraba en su esquema, como no entra en el Evangelio. Pues durante la enfermedad su papá perdió la mente, quedó enfermo mental, y la hermana mayor que Teresita, que es Celina, estaba cuidando. Y claro, Celina pasaba malos ratos y se desanimaba. Y ahora le escribe Teresita así: no creamos poder amar sin sufrimiento. Nuestra pobre naturaleza está ahí y está para algo. Pues mientras tenemos esta naturaleza humana, esta condición humana, el sufrimiento es inevitable. Ella es nuestra riqueza, nuestro instrumento de trabajo, nuestro medio de vida. Es tan preciosa nuestra naturaleza humana, es tan preciosa que Jesús vino a la tierra expresamente para poseerla. Suframos con amargura, es decir, sin ánimo. Jesús sufrió con tristeza en algún momento. Sin tristeza, ¿qué sufriría el alma? Y nosotras quisiéramos sufrir generosamente, grandiosamente, como los mártires. Quisiéramos no caer nunca. ¿Qué importa, Jesús mío, si yo caigo a cada instante? Veo en ello mi debilidad y eso es para mí una ganancia grande. Por eso os sentiréis más inclinado a llevarme en vuestros brazos. Si no lo hacéis, es que os gusta verme por el suelo y no me inquietaré. Estoy en manos de Dios, hágase tu voluntad. Otra lección que se aprende en los momentos difíciles de la vida es a trabajar por el reino con generosidad, pero con moderación. Es una tentación que ha destruido a muchos apóstoles. El entregarse plenamente al trabajo, el gastarse y quemarse, que ha quemado a muchos buenos samaritanos. Con toda generosidad, voy trabajando por otros día y noche, y al cabo de 4 años me rindo y ya no puedo ayudar a nadie porque yo mismo necesito ayuda. Es una tentación. El aceptar nuestra pobreza, nuestras limitaciones, significa no ir más allá de lo que podemos. Yo he visto bastantes veces a la Madre Teresa de Calcuta. En alguna ocasión he dado retiros en una comunidad pequeñita, todos sentados en el suelo. Y en una ocasión decía, ni me acuerdo cuándo, pero sí recuerdo muy bien sus palabras sobre sus monjas: nosotras no vamos a los pobres. No, al revés. Nosotras no dejamos que los pobres vengan a nosotras. Nosotras vamos a los pobres. En España sería distinto. En la India, si dejas que los pobres vengan a nuestra casita, pues muy bien que vengan, pero dentro de 5 meses te quedas sin monjas, porque te las comen. Es que día y noche te inundan la casa los pobres. Y no le digas, no tengo, si tienes 1 euro
y le das a uno un euro, no le digas al siguiente, no tengo un euro. Pero si a ese le has dado un euro, ¿cómo dices que no tienes? No tengo porque le he dado. No, porque le has dado sé que tienes. Si tienes la piel blanca, los euros nunca se acaban. En la mentalidad de los pobres. Y es muy sabia esa norma. Nosotros no vamos a los pobres. Y todas las semanas cada monja tenía, no sé si uno o dos días libre para estar en casa, nadie le va a molestar. Lavar su ropa, hacer sus cosas y orar y relajarse. Y por eso siguen trabajando hasta los 80, 90 años por los pobres. Pero si dejas que los pobres vengan aquí, en 4 años nos quedamos sin monjas. ¿Quiénes salen perdiendo? Pues los pobres. Ahí está la aceptar. La pobreza de espíritu significa aceptarnos como somos y aceptar nuestras limitaciones. En el Evangelio de Lucas tenemos ese famoso pasaje de el fariseo lleno de méritos que va a orar al templo. Y al publicano que no tiene nada más que miserias como la caja del caracol. ¿Sabéis el resultado? Pues comentando sobre ese pasaje, escribe San Juan de la Cruz, de las personas que van entrando en el mundo de Dios a través de la oración, sobre todo cuando ya llegan a la contemplación, que es una luz que viene de arriba, ilumina lo más profundo de nuestro ser, más allá del consciente. La luz del Espíritu penetra lo profundo. Y cuando la luz del Espíritu profunda penetra lo profundo de un ser humano, hay dos posibles reacciones. A veces una alegría inmensa cuando esa luz se enfoca en Dios. Y vemos la belleza, la grandeza, el amor de Dios que se nos entrega. Y cuando esa misma luz enfoca en el orante, más allá de la mente, puede venir angustia, porque vemos la pobreza, la miseria, el engaño, la mentira que hay dentro de nosotros y nunca nos habíamos enterado. Todo es almacenado en nuestro inconsciente. Y en este sentido escribe San Juan de la Cruz, como se ve, este contemplativo, se ve tan miserable, ni aun por primer movimiento le pasa por la mente que va mejor que otros. Por el contrario, conoce que otros van mejor. Y de ahí nace un amor auténtico al prójimo, porque los estima y no los juzga como antes los juzgaba. No los juzga, se acaban los juicios. Como antes los juzgaba cuando se veía así con mucho fervor y a los otros no. Aquí también, libre de presunción, se hace uno obediente en el camino espiritual más sumiso y se le barren todas las demás imperfecciones acerca de la soberbia espiritual. Y añade el santo en otro lugar que tenéis citado, quitados, bueno, esto hace una referencia a la teofanía del Getsemaní. Dios se apareció a Moisés en un fuego, fuego que arde, arde, arde y no quema, ese es Dios, no destruye. Arde, ilumina, no destruye. Atrae, y Moisés atraído se acerca. Y Dios le dice, descálzate. Es que a Dios solo podemos acercarnos y llegar descalzos. Y sobre todo, para llegar a Dios hay que descalzarse de aquí más que de los pies, de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos no llegan a Dios. Nos quedamos con imágenes de Dios. Yendo más allá de los pensamientos, descalzos, llegamos a Dios. Pues este es el comentario de San Juan de la Cruz. Quitados los zapatos de los apetitos, apegos, gustos,
Uno conoce grandemente su miseria delante de Dios, porque así le viene para oír las palabras de Dios. Porque así le conviene para oír las palabras de Dios, que yo no ando muy bien de la vista. En esta noche del Espíritu, en esta noche oscura, se verifica lo que dice el profeta. Lucirá la luz en las tinieblas, pues alumbra Dios al alma, no solo dándole conocimiento de su miseria y bajeza, sino también de la grandeza y excelencia de Dios. Pero esa grandeza y excelencia y santidad de Dios es mía, no hay que olvidar. En el alma vacía, que es lo que se requiere para la divina influencia, sobrenaturalmente va infundiendo su divina sabiduría. Otra referencia tenemos aquí al Evangelio. Cuando Jesús pasaba por Jericó, Zaqueo, que era pequeño, quería verle, se subió a un árbol. Y cuando Jesús llega, dice, Zaqueo, baja. Para encontrarnos con Dios no tenemos que subir, tenemos que bajar. A nuestro nivel, a nuestra pobreza, porque ahí está Dios, a nuestro nivel. Él se ha bajado. Zaqueo, baja. Teresa, Santa Teresita, comenta este pasaje en una carta celina. Como Zaqueo, nos hemos subido a un árbol para ver a Jesús. Pero ahora Jesús nos dice que bajemos. ¿A dónde tenemos que bajar? Y aquí, ¿hasta dónde tenemos que bajar nosotras para poder servir de morada a Jesús? Hacernos tan pobres que no tengamos dónde reclinar la cabeza. Lo que Jesús desea es que lo recibamos en nuestros corazones. Estos están ya vacíos de criaturas, pero yo siento que el mío no está totalmente vacío de mí misma. Y por eso Jesús me dice que baje. Y concluyo en el folio con una oración del alma enamorada. Así canta un pobre de espíritu, como Juan de la Cruz. Míos son los cielos, mía es la tierra. Fíjate qué pobre. Si todo es del mío. Míos son los cielos, mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos, y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la Madre de Dios, y todas las cosas son mías, y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo para ti. No te pongas en menos ni repares en miajas que caen de la mesa de tu Padre. Sal fuera y gloríate en tu gloria. Escóndete en ella y goza, y alcanzarás las peticiones de tu corazón. Bien, estos textos tenéis todos en el folio que se ha repartido o se irá repartiendo ahora. Y a ti, Padre Dios, te damos gracias de todo corazón, gracias infinitas, porque tu amor no tiene límites. Te damos gracias porque tu luz nos va iluminando y a través de la vida vamos viendo y palpando más y más nuestra pobreza, nuestra miseria y nuestra nada. Y sabemos que esta es nuestra gran riqueza, porque tú moras en nuestra pequeña morada. Santifícanos, renuévanos y danos un sentimiento de gratitud, de admiración y respeto infinito a nuestros semejantes. Que nunca despreciemos a ningún ser humano, por miserable y bajo que aparezca, porque es obra de tus manos y tú habitas en todos nosotros como Creador y como Salvador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio.